Con respecto a Singapur, estamos pasando por un momento muy bueno en las relaciones bilaterales. Me atrevería a decir que en los últimos años podría ser uno de los mejores momentos de la relación bilateral desde que se instauró en 1979. ¿Por qué digo esto? Yo creo que hay varios hitos que dan cuenta de esta relación. Creo que uno fundamental tuvo que ver la visita del presidente Piñera en el año de 2018 a Singapur. La visita presidencial siempre abre muchas puertas y a partir de ese momento empezaron a decantarse varios elementos que han enriquecido la relación bilateral. Fue una visita que tuvo que ver con la participación nuestra en ASEAN, en la cumbre ASEAN que organizó Singapur el año 2018. Eso abrió las puertas para que nosotros nos transformáramos o que fue se cristalizó el ingreso de Chile como socio de desarrollo de ASEAN, pero también fue el momento en que el primer ministro de Singapur le propuso al presidente Piñera iniciar las conversaciones para la firma de un tratado de economía digital, que es el DEPA, que finalmente se firmó. Fue el momento en el cual los mandatarios conversaron sobre temas bilaterales que se han ido traduciendo en memorándum de entendimiento que hemos avanzado, que hemos firmado, en hidrógeno verde, en envejecimiento. Y también han habido en los últimos tiempos, en los últimos meses, un acercamiento muy grande de Singapur con respecto a la Alianza del Pacífico. Y Singapur está a punto de convertirse en un socio, en el Estado asociado, el primer Estado asociado de la Alianza del Pacífico. Han habido conversaciones y hay un plan de acción con respecto a la Alianza del Pacífico y ASEAN. Entonces yo diría que en general, lo hemos dicho otras veces aquí en la embajada, lo hemos conversado con el embajador Concha, podemos decir que hay un momentum, hay mucho interés. Singapur nos mira a nosotros como un país de referencia en Latinoamérica, somos similares, tenemos una aproximación muy similar con respecto a nuestras regiones. Así que yo creo que efectivamente estamos atravesando un momento muy interesante en la relación bilateral que queremos potenciar en diferentes ámbitos. Los últimos años han estado totalmente marcados por el COVID, como ha sido en toda la relación internacional últimamente. Ha habido un decrecimiento en el comercio de alrededor del 5%. Sin embargo, ya estamos viendo una cierta recuperación. Y lo importante es que incluso en un momento de dificultad, Chile y Singapur ha sabido llevar una agenda para mitigar los efectos que estamos teniendo frente a por el COVID. Singapur es un país como Chile, con vocación marítima, abierto al mundo, en donde el desarrollo y el comercio son fundamentales para su desarrollo. Entonces, durante todo este tiempo del COVID han sido férreos defensores de promover, digamos, un comercio basado en reglas claras, contribuir al funcionamiento del sistema económico internacional y han estado muy activos en eso. Eso ha sido lo que ha estado haciendo Singapur durante estos últimos 2 años. Y ha visto a Chile en eso un aliado clave. Por ejemplo, en esta institucionalidad acabo de mencionar el DEPA. El DEPA tiene que ver con si bien era algo que venía de antes de la pandemia, el comercio digital se aceleró con la pandemia. O sea, encontró un momento. Entonces, ante una disyuntiva, ante un problema, ha habido una agenda para trabajar y para impulsar, yo creo que en ese sentido ha sido positivo. Y también, bueno, lo que les comenté, lo que te acabo de mencionar respecto a la aproximación de Chile con la Alianza del Pacífico, o sea, yo creo que si bien el comercio se han, digamos, visto alterados los lazos comerciales, sí hay una agenda propositiva y sí los gobiernos han tratado de avanzar en unas áreas que tienen muchas perspectivas para el futuro, como es el comercio digital, como es la asociación intrarregional a través de la Alianza del Pacífico y ASEAN.
nosotros nos gusta decir mucho que Chile es a Latinoamérica lo que Singapur es ASEAN, en el sentido que somos países muy similares en muchos aspectos, somos los países más modernos de las respectivas regiones, son países con mercados internos pequeños, pero que tienen un sector de servicios pujante y que tienen capacidad de articular articular, digamos, una presencia a través de en sus respectivas regiones, que basan su modelo de desarrollo en el comercio exterior. Entonces, yo creo que efectivamente hay muchos elementos que nos hacen apreciar esta idea, y es una idea muy repetida, que a veces cae en el lugar común de la puerta de entrada, pero Singapur lo es para muchos países. Singapur es un país que tiene impuestos corporativos muy bajos. La mayoría de las grandes empresas que quieren entrar en el sudeste asiático se instalan en Singapur porque desde acá pueden tener una red para extenderse en los países de ASEAN. Estamos hablando de un mercado de 600 millones de habitantes. Uno mira, por ejemplo, cuáles son las empresas que están acá. Está de Google, está Lucasfilm. Y de Chile también tenemos ahora, acaba de instalarse Codelco. Conchitoro opera desde Singapur para el resto de los países del sudeste asiático. O sea, es una puerta de entrada porque Singapur tiene reglas claras, porque Singapur da seguridad, no hay barreras lingüísticas. O sea, uno puede aquí hablar fácilmente inglés, el inglés es una lengua oficial. Hay una escala también que le permite, Singapur es un país de 6 millones de habitantes, no es lo mismo para alguien que está comenzando, enfrentar esta negociación con un país gigante de la región. Singapur es un país pequeño, que tiene una escala en la cual nosotros podemos sentirnos cómodos para entrar, como un punto de entrada. Y como tiene esta economía de servicio, es ideal para poder nosotros, es una oportunidad para diversificar nuestra presencia también en Asia. Eso es algo también muy importante, algo que nos entrega Singapur. No apostar solo por un país, sino que a través de Singapur uno puede entrar a un conjunto de países, que es este conjunto de países que representa ASEAN.